para mí los muertos son mi compañía, son mi diario vivir, son mis amigos, son los que me necesitan. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya, me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido. Fantasma. En el agua andaba flotando una bolsa negra, con la cabeza al parecer de la bebita, entonces la examiné y la abrí y sí, se observa, ojos negros, el pelito, estaba ya masificada, solo verifiqué que era ella, ¿ves? Parecía la cabeza de una muñequita. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar, me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa. Que una madre, una anciana te diga, ingeniero, después de Dios, solo confío en usted que me va a encontrar a mi hija. Eso me da una gran responsabilidad para con ellas. Yo vengo a los lugares pidiéndole a Dios de que aparezca vivo por ahí, ¿verdad? Que no va a ser él el que esté enterrado. Me dio una tijera y me dijo, topalo, me dijo, te toca a vos ahorita sacarle los ojos, me dijo. Y yo fui, pues, me metí ahí a sacarle los ojos, pero un poco con miedo. Me puse a pensar yo ahí mismo que fuera de mí, va, si en un instante fuera llegado Dios y me fuera hallado ahí, sacándole los ojos a él. Va, de 12 años lo que han matado, es que la primera vez tuve miedo, pues va, de matar a alguien como era la primera vez, ya la segunda vez ya me gustó, ya la tercera vez me gustó, ahí ya, como tipo algo, pues, de que no está a gusto uno si no anda matando, pues. Yo lo he comprobado. Que acá en el país, si una persona se pierde, se desaparece, si no aparece 8 días en algún lugar que lo hayan matado y lo hayan dejado en una milpa, a la orilla de una calle, embolsado, qué sé yo, esa persona está enterrada. Mi esperanza es encontrarlo vivo, como le digo yo. Sueño con que llega. Sueño todas las noches que llega a la casa. ¿Yo qué? Dígame, analícenme. ¿Por qué en lugar de andar con mi familia en la playa o de estar acostado en una hamaca, estoy trabajando con muertos? Quizá, y sí soy un loco, pero quizás soy de esos locos buenos. De los locos que su locura las utiliza para hacer el bien. Para mí la muerte no es algo macabro, no algo terrorífico. Así es la muerte, una obra de arte. A veces hago paisajes, aunque aquí en El Salvador, pues digamos, detrás de los cañales estos, hay gente enterrada, o sea, me toca ir a trabajar hasta lugares así. Pero ya estoy acá, ya. Ya me relajan.